Silvana, ¿continúa las tareas de remoción de los vehículos involucrados? Exactamente, Adrián. Principalmente de este, el coche en el que se trasladaban cuatro personas y que según los testigos habría pasado el semáforo en rojo desde Juan B. Justo atravesando Lope de Vega rumbo a Liniers para tomar de referencia. Vos fíjate que el trabajo de la grúa y de la Policía Federal continúa, ha empezado hace algunos minutos nada más, pero el tránsito está restringido. Vos fíjate lo que es para pasar por la zona de... tanto por parte de los vehículos particulares como de los taxis, sino también de los colectivos. Yo te decía, este auto quedó alojado en los dos carriles del Metrobús. Entonces, imagínense lo que ha sido durante varias horas estar aquí, pasar por el lugar, para los choferes de los colectivos, para los autos particulares, para los vecinos, porque además quedó en la senda peatonal. Atravesado en la senda peatonal y por milagro nos decían no hay que lamentar víctimas fatales, no teniendo en cuenta cómo ha terminado este coche y el otro contra el cual impactó, el Chevrolet que ha quedado del otro lado de la avenida de Juan B. Justo, justo enfrente donde nosotros estamos trabajando. El patrullero que de alguna manera ordena el lugar, ¿no? En cuanto al tránsito se refiera, pero bueno, a tener en cuenta esto, ¿no? De consideración el impacto, cinco personas heridas, todas ellas mayores de edad, hombres, y como te decía, las cuatro personas que se trasladaban en este vehículo, al parecer vendrían alcoholizadas, ¿no? Según lo que los vecinos podían contarnos durante esta edición de Baires Directo. Y finalmente vemos cómo se están llevando este auto, un Fiat 1, color rojo, en la grúa de la Policía Federal y afortunadamente por el momento ustedes pueden ver bueno, que el tránsito se está restableciendo con normalidad.